Bueno, es una preocupación que desde hace mucho tiempo tiene el municipio, ¿no? Es un pedido también de la sociedad un poco organizar y ver cómo podemos trabajar, sobre todo en el tema de la prevención, ¿no? Entonces, bueno, en esta búsqueda de buscar soluciones para implementar algún tipo de actividad, encontramos a una persona que está dispuesto también a colaborar con el equipo y trabajar básicamente con el nivel medio. Por lo tanto, bueno, ahí empezamos a dibujar nuestro plan de trabajo, nuestro plan de acción. Hace más de un mes que ya estamos trabajando. En una primera instancia hicimos, Francisco, tomamos los terceros, cuarto y quinto años de todas las escuelas del nivel medio, donde hubo una charla como un disparador para convocar a jóvenes que quieran sumarse a esta tarea de prevención. Eso es básicamente a dónde apuntamos. ¿Cómo se suman los chicos? ¿Con qué actividades se suman a realizar, Francisco? ¿Y cuál ha sido la respuesta justamente de los chicos ante esta problemática? Y si los jóvenes admiten que están atravesando por una problemática, no sé si de adicción, pero con relación a las drogas. Sí, buenas tardes a toda la audiencia. Mira, primero de todo, se conforma jóvenes multiplicadores porque primero los jóvenes van a lugares que los adultos no van. Y los jóvenes hablan un idioma que los adultos no lo hablan. Entonces, queremos formar jóvenes multiplicadores porque ellos con sus pares pueden hablar y pueden transmitirse entre ellos cierta información que a nosotros es muy valiosa para poder hacer el trabajo preventivo en el territorio como lo estamos haciendo. Nosotros hemos visitado las tres escuelas, hemos trabajado preventivamente con casi 600 chicos. Hoy en día estamos ya en la segunda fase de este proyecto que hemos hecho conjuntamente con Andrea y con Fabiana, de la segunda fase donde ya estamos haciendo los talleres, donde estamos logrando una aceptación muy fuerte y muy positiva de parte de los chicos, y también estamos logrando de que los chicos reconozcan algún cierto problema que hay en la población de consumo, más específicamente lo que es marihuana en algunos casos. El problema es netamente de los jóvenes, de los adolescentes, también es un problema de algunos jóvenes adultos. No, no, el problema es, ataca a toda la franja etaria, digamos, ¿no? A partir de, no sé, acá en la población, las estadísticas que tenemos todavía no las hemos evaluado, pero sí, normalmente empieza a partir de los 15 años, 16 años, con los primeros consumos experimentales u ocasionales, hasta 50, 60 años, personas consumidoras de muchos años y bueno, con un daño bastante marcado en lo que es físico y psíquico, ¿no? Porque tenés sustancias que hacen daño a largo plazo y sustancias que hacen daño a corto plazo.